Con este vídeo traigo un vistazo a unos accesorios para la cámara de fotografías de la cuarta y quinta generación de iPad Touch y además para el iPhone 5, 4S e incluso 4. Por un lado traigo la Quick Flip Case de Holoclip y por el otro unas lentes que nos permiten un aumento de por 2. La Quick Flip Case cuenta con una pequeña guía de usuario para el montaje. La Quick Flip Case cuenta con un elemento móvil en su interior para adaptar el iPod Touch de quinta generación. Deberemos retirar esto en caso de utilizar la Quick Flip Case con un iPhone 5. Es una caja transparente, de plástico transparente, que cuenta con un elemento móvil. Aparentemente parece una caja bastante sólida. ¿Cómo procederemos a insertar el iPad Touch, en este caso, en la carcasa o Quick Flip Case de Holoclip? De hecho, es muy sencillo. El dispositivo queda muy bien fijado a la Quick Flip Case, como se puede ver. Y tendremos esta parte móvil, entiendo, para poder ajustar la óptica de Holoclip. Y aquí tenemos la lente de teleobjetivo de dos aumentos de Holoclip. Una lente que está realizada, es una lente metálica, es un producto, un accesorio con un buen acabado. No tiene realmente ninguna parte móvil, es un elemento fijo. Y luego también tengo aquí una lente polarizada. Con la Backflip Case viene un elemento, que es este de aquí, que se fija a la zona inferior de la Backflip Case para que podamos fijar un trípode con el teléfono o con el iPod, tanto verticalmente como si lo queremos poner horizontalmente. Tenemos, digamos, dos puntos de anclaje, lateral y lado inferior. La Backflip Case nos ofrece claramente una doble función. Por un lado, protección del dispositivo
y por el otro la posibilidad de anclar un trípode.